Son ustedes. Creí, creí que ya no vendría. Pero sí, claro, entiendo. Vengan conmigo. Este no es un lugar muy seguro para ustedes. Las galerías son un auténtico laberinto, así que les aconsejo que no se separen de mí. Pasillos sellados por el devenir del tiempo. Uno de los mayores complejos kársticos conocidos. La visión es sobrecogedora. Ya hemos llegado a mi refugio. Pase. No es muy confortable, pero es caliente. ¿Les apetece un caldo de raíz? Tiene un sabor muy agradable. Les sentará bien. Las raíces me las trae un elfo, a cambio de arcilla. Le daré este hermoso animal jugando a las tablas. Creo que nunca me lo ha perdonado. ¡Pequeño dragón! Tiene un humor de perros. Aunque llevo mucho tiempo aquí encerrado, conozco muy bien lo que pasa afuera. Un mundo de locos, ¿no creen? Por cierto, ¿a qué han venido? ¿Quieren ver algo en especial? Está bien. Acábense el caldo. Les enseñaré cuál es mi ventana al exterior. Los ojos con ella verá para siempre en la oscuridad. Una leyenda tan bella. A través de la pila, les he visto a todos ustedes acercarse a la cueva. El agua permite ver el pasado y el presente, pero nunca el futuro. Les mostraré mi episodio favorito. El nacimiento de todo cuanto ahora les rodea. El auténtico capítulo primero. Concéntrense. Y disfruten del viaje. ¿De la filtración en esta zona en concreto? La causa es la fisura que tiene la cosa, la cual seguimos por la galería en la que estamos como curiosidad hasta detrás, hasta el suelo. Ahora, si lo que hacemos por la galería lo pudiésemos hacer a través de la rotación exterior, comprobaríamos cómo la grieta atraviesa toda la caliza y llega a la superficie, a la parte alta de la montaña. Cuando llueve, el agua se aprovecha de la grieta para filtrarse a través de ella. Al filtrarse descompone la roca, la disuelve y cuando llega a la cavidad, dependiendo cómo caiga el agua en la galería, nos da lugar a las formaciones. La que vemos es una colada y se nos crea cuando el agua cae pared abajo. Las partículas de carbonato cálcico van quedando en la pared cerrada en la forma en la que vemos. Todo es cuando posible y es agua manoseada. Como decía el señor del que se lava los ojos, vería para siempre. En la oscuridad. En la oscuridad. Pero sin poder salir del agua. Lo que pasa es que aquí la tradición es de buena para la vista. A ver, yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Yo sobre ella, tal cual la dejo el agua, proyectamos sobre la formación. Y otra curiosidad que dejamos de ver son las dimensiones de las galerías. Abandonamos zonas grandes y amplias para acceder a zonas más pequeñitas y reducidas. La diferencia entre ellas está en el origen. Unas galerías fueron formadas solo por la acción del río hacia donde
íbamos pisando por aquí encima. Cuando decidieron colocar la pasarela, si se hubiese colocado toda la infraestructura ahí encima, ahí en medio nos deberíamos haber agachado todos. Por eso decidieron rebajarlo. Aquí al rebajar el suelo se hundió un tapón aquí al principio, y al hundirse un tapón excavaron hasta ese nivel y han encontrado estos 23 siglos que tenemos por aquí, los que estamos viendo. Y luego aquí dejaron este talud porque en él se aprecia otro uso humano de la cueva. Si os fijáis, a media altura hay una capa de paja. Esto indica que durante un tiempo esta zona de galerías también pudo ser utilizada para meter ganado, para guardar el ganado en alguna época del año. Y aunque parezca que estamos muy lejos, que cómo van a meter el ganado hasta aquí, no es así. Estamos muy cerca del exterior, como vais a poder comprobar a continuación.